Una ventana de 2 metros de altura en una esquina. Dos niñas viendo abajo un grupo de 10 hombres con las armas preparadas apuntando a un joven sin rasurar y mugroso que arrodillado suplicaba desesperado. Terriblemente enfermo se retorcía de terror. Alargaba las manos hacia los soldados. Se moría de miedo. El oficial, junto a ellos, va dando las señales con la espada. Cuando la elevó como para picar el cielo, salieron de los 30 10 fogonazos. Se incrustaron en su cuerpo hinchado de alcohol y cobardía. Un salto terrible al recibir los balazos. Luego cayó manándole sangre por muchos agujeritos. Sus manos se le quedaron pegadas en la boca. Allí estuvo tirado 3 días. Se lo llevaron una tarde, quién sabe quién. Se llamaba Jesús José Galindo. Su madre vivía en la calle de San Francisco, justamente a unas cuadras de allí. Como estuvo 3 noches tirado, ya me había acostumbrado a ver el garabato de su cuerpo, caído hacia su izquierda con las manos en la cara, durmiendo allí, junto de mí. Me parecía mío aquel muerto. Había momentos que, temerosa de que se lo hubieran llevado, me levantaba corriendo y me trepaba en la ventana. Era mi obsesión en las noches. Me gustaba verlo porque me parecía que tenía mucho miedo. Un día, después de comer, me fui corriendo para contemplarlo desde la ventana. Ya no estaba. El muerto tímido había sido robado por alguien. La tierra se quedó dibujada y sola. Me dormí aquel día soñando en que fusilarían otro y deseando que fuera junto a mi casa.